Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Mercados y Marchantes. Estamos en el centro de Tlalpan. Estoy muy nervioso, la verdad, porque hoy vamos a platicar con un personaje que para mí es entrañable, es un hombre comprometido con la palabra, con el teatro, con el cine, un hombre muy amoroso que conozco desde hace mucho tiempo, que para mí es un honor que hoy esté con nosotros aquí en Mercados y Marchantes. Lo mismo hace documentales, como ya les decía, hace teatro, hace cine, hace televisión, y yo pienso, sin lugar a equivocarme, que es uno de los que abrió brecha con respecto de ahora que se discute mucho la inclusión de los distintos colores de piel en el cine, por ejemplo. Yo creo que él lo hizo desde hace mucho. Es un hombre que para mí es muy, muy entrañable, lo quiero mucho, lo conozco hace muchos, muchos, muchos años. Su nombre es... Venga, venga con nosotros. Tenemos una cita en la plaza. Ajá, una cita con el maestro Silverio Palacios. Mercados y Marchantes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Antonio, por acordarte de los amigos. ¡Qué maravilla! Eso es una belleza de Mercados y Marchantes, porque básicamente nos da la oportunidad de homenajear a ciertos amigos, en este caso Silverio Palacios, un actor que, como ya les decía, me pone un poco nervioso porque vienen muchas nostalgias al verte, Silverio. Trabajamos juntos en el 96 o 97, imagínate. Por tú. Ahí, sí. Ha llovido. Ha llovido y vaya que sí, tormentado y más. Sí, bueno, y por fortuna esa suerte de lluvia también ha traído cosas muy interesantes y muy importantes. Me da muchísimo gusto ver cómo tu carrera ha florecido en el cine mexicano, y me parece importantísimo. Ahora que se discute la inclusión de los colores de piel, decía yo, yo digo, Silverio lo ha hecho toda la vida, Silverio. ¿Qué tan complejo, qué tan difícil es abrirte paso en el cine ahora? Dado los estereotipos, sabemos que el cine son estereotipos. Sí. Fíjate que no lo ha sido tanto en la medida en que yo siempre me he sentido, hay que decirlo, con toda la presunción, orgulloso de lo que soy. El cine, el teatro, aspira siempre a que seas tú, a que te pares en el set fílmico, a que te pares en el escenario, tú, original, tal cual, porque eres único, no hay nadie igual a ti, todos somos únicos. Qué maravilla. Hablar del cine, hablar del arte, hablar del teatro, de las vicisitudes que tiene que pasar uno cuando se dedica al arte, Silverio, y de pronto verte, a mí me encantó verte en un protagónico en el último que hiciste, o el último que conocemos, Welcome al Norte, y verte ahí me pareció literalmente una reivindicación de lo que somos como mexicanos. Sin duda, ¿sabes? Porque el personaje no es un personaje cliché, aunque parezca, entre comillas, o aunque lo queramos, es una persona común y corriente. Y de pronto creo que vale la pena dignificar ese tipo de personas, un personaje común y corriente. Todos en la vida aspiramos a ser, a vivir una vida digna de ser contada, ¿sabes? Mm. Todos. ¡Qué maravilla! No, y además, ¿sabes qué? Ahora que hablábamos fuera de cámaras del amor un poco, ¿no? Okay. Algo que me pareció entrañabilísimo de esa película es que es que de pronto las fronteras están más aquí que aquí. Sin duda. ¿No? Sin duda. O sea, una cosa maravillosa que sucede ahí es ver cómo dos personajes en apariencia alejados logran entablar una relación de afecto, de amor, de amistad importante. El claro. Amor, ¿qué tan importante es para hacer lo que hacemos, Silverio? Bueno, es que el amor es la llave maestra. Abre todas las puertas. Los cerrojos están aquí, acá están las combinaciones que... La llave maestra está aquí, ahí se acuña, pues, ¿no? No hay corazón que no tenga la posibilidad de ser fragilizado, porque la fragilidad del corazón es parte de su poderío. Digo, es una contradicción implícita, pero claro, el amor es la llave maestra en todos los ámbitos. No, hay una suerte de fragilidad
del artista que se abre, sobre todo el actor que se desnuda frente a las cámaras en sus emociones, pero también hay una suerte de fortaleza porque habla de cosas importantes, ¿no, Silverio? Sí, mira, cuando hablo de la fragilidad hablo de la vida en sí. Tenemos la virtud, diría yo, de ser, por otro lado, mortales, ¿no? Porque tenemos un momento solo para ser. Los griegos decían que somos seres de un solo día. Wow. Tenemos una sola vida para existir, para vivir, para conquistar plenitudes. Y el teatro es una vía extraordinaria para compartir con los demás. El cine es una vía... ¿Cómo se conquistan estas plenitudes? Porque el teatro y el cine se ocupa de los momentos extraordinarios de la vida de alguien que se decide hacer algo. No recuerdo la técnica, pero hay una técnica japonesa de las porcelanas que se rompen, ¿no? Uh-huh. Y lejos de tirarlas, lo uh-huh. que hacen es juntarlas otra vez con oro. Así es, maravilloso. Estamos en un tiempo donde nada se repara, Silvia. Así es. Donde todo se desecha. Y lo que decías hace rato, ¿no? Hay una suerte de reparación que tenemos que hacer constantemente para allegarnos a esa maravilla que es la vida. Claro, es que vivir es, incluso por nuestra cultura, es un permanente ejercicio de reparación. O sea, por cultura nosotros vivimos, fuimos inoculados con el valor de la culpa. Y todos los días salimos a construir algo para exculparnos, ¿no? Para conquistar justamente esa especie de gloria a la que aspiramos al final de nuestros días, ¿no? Porque lo que queremos es una suerte de cuentas favorables. No con números rojos cuando estemos frente al lecho de muerte. Entonces, bueno, es un constante reparo. Ahora, repararla con oro, como bien dices, sí. Cada uno de nuestros quiebres, pues es algo que embellece, no solamente embellece nuestra presencia frente al mundo, lo que somos, sino enriquece y fortalece, ¿no? Es algo, es hacer de nuestra existencia una obra maestra. Exacto. Pensar un poco en esa... Yo siempre pienso que la actuación o que el arte significa una suerte de ruptura, Silverio, ¿no? Okay. Hacerlo en este momento donde todo es instantáneo, ¿no? Uh-huh. De pronto, ensayar 6 meses para dar 10 funciones de teatro, ¿qué significa para eso, para alguien como tú, Silverio? ¿Qué significa? Mira, todos los días aspiramos a levantarnos y encontrar una coincidencia con alguien, conquistar una certeza. Y lo que haces cuando ensayas es prepararte, madurar tus herramientas, pulir tus herramientas, afilar tus cuchillos, por decirles, para poderle cortarle al tiempo una rebanada de plenitud, por decirlo, wow. Una gloria, un momento extraordinario de la vida. Y eso poderlo compartir con el espectador, porque es un hecho, las glorias, las plenitudes no se conquistan solos. Las plenitudes son valores comunes, son valores que se construyen entre ambos, espectador y artista, público y artesano, etc. Sí, fíjate, por ejemplo, a mí siempre me ha parecido de una arrogancia y una extravagancia el escritor que dice, a mí no me importa que me lean. ¿No? O sea, me parece que si no existe el lector, no existe la magia. No existe la magia de la escritura, no existe la magia de la literatura. Y eso me parece que las artes vivas lo tienen súper claro, Silvia. Claro. Mira, la literatura, como muchas de las artes, es un legado. Por supuesto que el escritor aspira que tarde o temprano el juego de palabras que conquistó en todo un discurso a alguien le muevan sus entrañas. Por supuesto que sí, porque es la única manera de extenderse, es la única manera de perpetuarse. Lo que tú hagas en tu vida, lo que tú escribas, tenga una repercusión en un futuro. Y hace rato te decía, todos aspiramos a vivir una vida digna de ser contada, es decir, que después de 200 años alguien se acuerde de ti porque tú dijiste la frase que decíamos hace rato de Octavio Paz, ¿no? La mucha luz es como la mucha sombra, no deja ver. Exacto, y eso es, todos sabemos, el otro día alguien me lo decía justo, mira, encontré un mural donde decía esa frase, alguien lo pintó, un tipo que hizo un graffiti, y me llamó la atención que le diera su crédito a este hombre que hace cuánto que falleció. Sí. ¿No? Esa es su perpetuidad, esa es la manera en que trasciende. Vamos a seguir hablando de Octavio Paz en tanto esas palabras nos sigan diciendo algo.
el sentido común. Wow. ¿No? O sea, hace rato me hablaste del sentido común y me parece maravilloso en la forma que Silverio Palacios concibe el sentido común. ¿Qué es el sentido común para Silverio Palacios? Pues es el ejercicio de... Es la conquista de un ejercicio de cotidiano, de convivencia. O sea, el sentido común, los acuerdos, el respeto, como la democracia, son valores que se conquistan, no se imponen. Difícilmente vas a encontrar, no vas a encontrar jamás, mejor dicho, una aplicación que te diga, ahí está, ¿no? Ahí te va el sentido común. Es un valor que se conquista y es algo intangible, así, que no se puede ver, pero que sí se puede sentir, ¿no? A través del diálogo, a través de la convivencia, a través de compartir humores, a través de respirar el mismo aire. Fíjate, hace rato también hablábamos de la pandemia, este tiempo que nos obligó de alguna manera a que ya no podíamos respirar un aire común, porque eso implicaba un daño, ¿no? Los besos, yo lo digo de esta manera, tan indispensables en la convivencia humana, fíjate, hasta el más indispensable en ese periodo podría ser mortal. ¿Te das cuenta? Uf. Entonces eso habla de cómo sí fracturamos, se fracturó por esto que hemos creado, de alguna manera, estos accidentes de la naturaleza. ¿Cómo se fracturó el sentido común? Sí, significas mucho para mí, mi querido Silverio. Gracias, querido. Y yo quisiera preguntarte en esa significación de las cosas, los mercados, porque este programa está dedicado a los mercados. Bueno que hablemos del amor, qué bueno que hablemos de la poesía, pero está dedicado a los mercados. Bueno, no nos salimos del tema. Es el mismo. Lo que pasa es que, hablando de las diversidades del amor en sí, el mercado es un espacio donde todavía se ejerce el amor social. Porque el trato con el marchante es directo, franco. No acudes a un refrigerador a escoger tus frutas. Ahí estableces una relación de confianza y tu marchante te da las mejores frutas si ya has conquistado su confianza. Me encanta. Y vamos al mercado de Tlalpan con Silverio Palacios. Sí que tienes fans en Tlalpan. Pues es que soy chilango tlalpeño, ¿sabes? Chilango porque tengo, ¿qué? 35 años. Por estas zonas más o menos. Okay. Y desde que me vine de Colima, que tú conoces. Colima, sí. Pues me avecine en estos rumbos para estudiar en la UMAM. Ok, porque tú estudias en el CUT, ¿verdad? En el Centro Universitario de Teatro, sí. ¿Quién lo dirigía en esa época? Raúl Cermeño, Dios. Sí, la primera generación del querido maestro, en paz descanse, Raúl Cermeño. ¿Quiénes fueron tus compañeros, Silver? Pues seguramente conocerás a Aida López, claro. A Jorge Ábalos, Luis Artañán, a Víctor Ramírez. Bueno, hay varios compañeros. Varios, sí, sí. Emma Dib, la maravillosa Emma Dib. Sí. Y varios más compañeros, Verónica Merchán, José Luis Franco. Ahí ando. ¡Órale! Pues ha sido una generación bastante importante que pasó, sí. Yo creo que fue como la generación que pasó del teatro al cine y quizá del cine a la tele, ¿no, Silverio? Sí. ¿Cuál es para ti, porque seguro para cada actor es distinto, la diferencia entre actuar para teatro o para cine? Es un asunto, desde mi punto de vista, meramente técnico, ¿sabes? Ok. En ambas te exigen ser tú, siempre. Bien. Si tú quieres en el teatro un poco más grandilocuente, porque hay que proyectar, claro, ¿no? Hay que recursos técnicos muy eficaces, que en el muy poderosos, que en el cine los hace la cámara. Hay que saber eso, ¿verdad? El zoom, ¿no? Por ejemplo, sí, que se te hace. Exacto. No tienes que acercarte tú a la gente como en el teatro, sino la cámara se acerca a ti. Es un asunto de dosificación, de energía, de voluntad, del signo, del símbolo que utilizas. Me encanta que estemos hablando de cosas que de pronto ya no se hablan, ¿no? La energía. Yo decía ahora, hay que hacerlo muy rápido porque con Silverio estoy teniendo una plática tan bonita y no quiero que la energía se vaya. Ah, ok. ¿No? Uh-huh. Sí, pero eso lo hacemos los teatreros, ¿no? Bueno, mira, creo. Sí, lo hacemos los teatreros y la gente que estamos acostumbrados al intercambio energético, ¿no? Porque sabemos que eso es indispensable, eso es la vida.
Sí. Yo siempre les digo al equipo como, o sea, a ver, con esa energía es la que, con la que te vas a enfrentar a la filmación de hoy. Así es. Entonces es muy importante. Otra cosa que yo suelo hacer es en el escenario, primero lo recorro, ¿sabes? Es un, como una manía que tengo de que si voy a actuar en algún lugar, en algún teatro, lo que hago es primero recorrer. Claro, ¿no? Hay que reconocer y el espacio, digamos, y el terreno y las limitantes de donde tú pretendes conquistar plenitudes, ¿no? Siempre. Sí. Estamos en el Mercado de la Paz. Estamos aquí en el centro de Tlalpan. Venimos acompañando al maestro Silverio Palacios, que nos va a mostrar un poquito de este mercado emblemático. Es un mercado emblemático. Es un mercado emblemático. Así es. Y Tlalpan también está lleno de muchos secretitos, ¿no, Silverio? Sí, fíjate, bueno, es que como una suerte de pueblito insertado en la ciudad, o más bien la ciudad se insertó en este, ¿no? Abrazo. Sí, exacto. Es que... porque Tlalpan es uno de los pueblos y barrios de la Ciudad de México, digamos que ante el crecimiento de la urbe terminó abrazada por la urbe, pero en realidad es uno de los pueblos con muchísima historia en la Ciudad de México. Oh, sí, desde luego. ¿Hace cuánto que vives por acá? Yo tengo aproximadamente 35 años viviendo en esta zona. 35 años. Así es. Perfecto, ¿no? Pues es un, sí, es un espacio, pues ya, familiar, cotidiano para ti, ¿no? Sí, sí, por supuesto, porque ¿qué te puedo decir? Este, cuando uno recorre un mercado como este, pues uno se siente como que en el ámbito familiar, social, de la familia social. Muy bien. ¿No? Mira. Hola, hola. Hola. Buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Cómo hola, están? Hola, mi estimado. Buenas. Hola. De tus años de estudiante y de tus sueños de estudiante, Silvio, ¿se han cumplido? Yo creo que con creces, ¿sabes? Yo creo que con creces porque lo que... tú aspiras a tener es la entereza para enfrentar el día a día, ¿no? Y cuando tú te sabes ya con esos recursos, creo que es suficiente como para construir ahora sí que tu destino, porque en el fondo el destino es una construcción propia, ¿me explico? Creo también, no solo es un devenir fuera de tu control, creo que el destino tiene algo de tus conquistas, okay, ¿no? Y entonces, yo lo que más me agrada es haber llegado a este nivel de madurez donde digo, tengo mucho por aprender, pero ya me siento con las herramientas para seguir andando. Perfecto. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Antonio Carvalho. Bien, gracias. Roberto. Gracias. Un gusto. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, bien, ¿y ustedes qué tal? Muy bien, pues aquí haciendo este programa con el maestro Silverio Palacios. Cuéntenos de este puesto, ¿cuánto tiempo lleva? ¿A quién perteneció? ¿Es de generación en generación? Aquí, bueno, yo soy la tercera generación. Este local tiene más o menos ya establecido 60 años. Como 55 con mi mamá que está aquí a espaldas mía. Y 5 años antes con uno de mis tíos. Pues el negocio establecido aquí tiene más o menos como unos 60 años. Oiga, ¿y cuál es su recuerdo más preciado de esos primeros años en los cuales usted se involucra en el puesto? Ah, pues es que yo de toda la vida he estado acá. Pero así, el recuerdo que siempre les cuento así a la gente que nos viene a visitar es con mi compañero de allá enfrente, el de Torta Celoso Feliz. Cuando yo era chavito, era como mi sobrinito que anda por ahí como 3, 4 años. Pues aquí siempre había actividad, pero yo no tenía actividad, o sea, yo siempre me la pasaba dentro del puesto y durmiendo, por decirlo así, comer y dormir, ese era chavito. Y mi compañero de allá enfrente, pues él era más, más activo, ¿no? Salía, corría y todo, él es un año un poco más grande que yo. Entonces, cuando yo lo conocí a él, fue muy padre, porque eran los 80s. En esa época, los juguetes eran de madera, eran, el plástico era muy limitado. Entonces, él cuando me vino a conocer, me obsequió una espada de madera. Y fue con lo que hicimos nuestra amistad. Y desde entonces, pues, siempre hemos sido amigos. Ese es el que más marcado tengo de mis recuerdos. Qué maravilla. ¿Qué local es?
Ese es el local número 53. Local número 53, semillas, camarón seco, todo. Si quiere hacer un molito, sí. Venga aquí. Sí, con nosotros lo encuentra todo. Oiga, pues lo va a dejar un ratito con el maestro Silverio, ahí pónganse un poco al tanto. Yo voy a conocer mientras el mercado. ¿Vale? Un placer, gracias. Por favor. Ok. ¿Te sabe la receta del mole? Y bueno, vamos a dejar al maestro Silverio Palacios ahí a que se ponga de acuerdo, a ver qué le saca a nuestro marchante, porque esa es la maravilla de este programa. Yo les quiero decir que estoy muy contento, la verdad es que me gusta mucho este mercado, ya te le traía muchas ganas, como ya decíamos, porque pues es un mercado bastante bonito, pequeño, pero que tiene de todo, y eso me hace a mí muy feliz. Bueno, nos hace muy felices estar en un mercado como este. Como puede ver, tiene de todo, barbacoa, frutas, verduras, lo que usted quiera. Y bienvenidos, buenos días. Bien, buenos días. ¿Qué les vamos a servir? Frutita, puede ser una frutita, ¿sí? Quizá piña. ¿Piña? Sí. ¿Se la va a comer aquí de una vez? Sí, no, aquí vamos a comer aquí. Y el mercado siempre es muy generoso. Yo siempre digo que uno puede llegar sin un peso e irse por lo menos con un peso, ¿no? Sí. Bueno, yo llegué aquí como trabajadora, déjeme decirle, y poco a poquito pues me fui metiendo en esto. Ajá. Cuando hubo la oportunidad, pues conseguí un dinerito y empecé de cero, pero pues así se hace esto. En este programa que estamos haciendo, hablábamos mucho del amor, que de pronto se olvida el amor para servir un alimento, el amor para convivir, para estar en un espacio como este, ¿no? Sí, no, pero a mí me encanta. Esto lo disfruto porque aparte ya le dije, me ha dado muchas cosas. Yo empecé de cero, no tenía ni casa, no tenía nada y esto me ha permitido obtener mi casita. Y seguimos aquí en el mercado de Tlalpan. ¡Qué maravilla! Qué maravilla encontrarnos con gente que disfruta su trabajo, como lo que acabamos de ver con Doña Chela. Así que si usted necesita comer, necesita alimentarse, necesita restaurarse, no lo dude, venga al mercado de Tlalpan. Y ahí con Doña Chela, Mercado de la Paz, en el local 80. Bueno, hay un sinfín de puestos donde usted podría satisfacer sus necesidades más básicas, como la restauración del cuerpo. Buenas tardes. ¿Hablan? Vente unas flores, oiga. El mole. Apiñonado, almendrado, pipián, adobo, cacahuete molido, nuez, almendra, piñón blanco, piñón rosa. Camarón chico, mediano, grande. Le trajimos un regalito. Para la familia, ¿cómo se llama la familia? ¿Qué es? La familia es Galicia Pérez. Eso. Galicia Pérez, pero aquí tenemos agregado a los que son Rosas Pérez también. Ok. Porque siempre nos han apoyado. ¿Cuántos años me repites? Aquí en el local establecido, aproximadamente 60 años. Y tienes una página de Facebook, ¿verdad? Ajá. Tenemos la página general. Uh-huh. Yo manejo, por ejemplo, lo que es el Mercado La Paz. Ajá. Así se llama, Mercado La Paz Tlalpan. Sí. Es el Facebook. Tenemos el site, que también se llama Mercado La Paz, ajá, Mercado Tlalpan. Ok. Y pues también nos pueden encontrar en el site del puesto, perdón, que sí. Se llama así, Mole San Pedro Tocpan, local 53. Bueno. Ya les sacaste los secretos del mole. Ya les saqué, no quiere. Le rogué, vea que le rogué por varios lados. Oye, pasa de una vez. Y me dijo, no, no me lo sé. No, yo no lo sé. Pero sí me confesó que de pronto sí lo hacen. Pues qué maravilla, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Por compartirnos sus secretos. ¿No? Y ya nos dijo todo lo que ven, en fin. Sí, bueno, platicamos. Nada más para el comercial. ¿Local qué? Local número 53, Mole San Pedro Atocuán, en el interior del Mercado La Paz. Perfecto. Centro de Tlalpa. Esto es Mercados y Marchantes, nuestro invitado de lujo, el maestro Silverio Palacios.
enseñaste cómo se vive sin ti. Aquí en familia, gracias por... Soy su apuntador. Listo, muchas gracias. Ah, no, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Va.